Summertime just comes around once a year, boy. Summertime just comes around once a year. And if the sun is shining, don't you be inside crying, 'cause summertime just comes around once a year. Le hemos hecho enfadar un poquito a Martín. Ándale, pero no le hace, todo está bien. ¿Que quite el último? Ya, todo está bien hasta ahorita. Ya mañana, primeramente Dios, ya vamos a terminar ya todo ya. Listo. Aquí estamos comiendo en casa de Martín. Para así adelantar todo lo que nos queda y podernos llevar la camioneta, ya sea hoy o mañana a primera hora, al tapicero. Y habrá primero. Y al tapicero. Necesitamos sentirnos llenos, lo bueno se nos escape en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños, sin olvidar mantener en el suelo. Tapa tu corazón y no tengas miedo, sin alterar el pulso de tus sentimientos. No jures para siempre, siempre es mucho tiempo que lo grande. Como ya veis, tenemos la combi ya terminada de pintar, aquí detrás está, y ahora lo que estamos haciendo es cambiando la bomba de la gasolina, porque la combi era de inyección y la hemos cambiado a carburador para así ahorrar gasolina, puesto que vamos a tener un viaje largo. Pues por fin hemos salido de los jalateros. Ahora vamos al carpintero a ver si nos acaba el mueble que nos falta y al tapicero, y con ese ya lo tendremos todo. No funciona la bocina. No funciona la bocina, no funcionan algunas luces. No tenemos espejos, retrovisores, no tenemos cinturones de seguridad, que eso está muy mal. No tenemos hule en las puertas. No tenemos muchas cosas. Cinco delante. Así como está este... Sí. Que agarre la mitad, usted agarra el centro, uno agarra en el centro y yo lo estiro para acá, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Sí, ahora mismo. Por dentro, para ver cómo va a quedar. Vale, ¿está bien? Sí.
Bueno, son las 8 de la mañana, estamos en casa del tapicero para poner toda la tela aquí arriba y toda la lona aquí arriba. Se han surgido varios problemas. Una, hay que cambiar las pastillas de freno. Dos, la marcha de atrás no entra bien. Tres, el piloto de lo que queda del depósito de gasolina no funciona, tampoco funciona la calefacción. Las 5 de la tarde, llevamos 10 horas. Mañana tendremos que seguir poniendo el techo. Serán 4 días de 2 días que pensamos que iban a ser. He comido 2 panes dulces y un trozo de flan en las últimas 10 horas. Pero bueno, esto va tomando forma. Las 7 de la mañana íbamos de camino a poner la tela, lo que nos faltaba, después de estar todo el día ayer poniéndolo. Y ahora nuestra camioneta ha decidido no arrancar. Entonces hemos tenido que llamar a un mecánico que está aquí en la vuelta esquina y nos está arreglando. Esto no se acaba nunca. ¿A qué es lo que le pasa a la camioneta, Sheila? No tiene gasolina. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Que no tiene gasolina. Se lo comenté a Emilio, sí. Pero pensó que eran tonterías mías. Gracias, hasta luego. Nuestra primera reparación. Circles around in islands. We dip them cool in the lake. Rippled into each other and grew and faded away. You had a voice in your heart. I felt its warmth as you. Y nos acabamos de dar cuenta que tenemos un panal. Si lo pierdes, pierdes el camino. Tenemos una gran gotera. Esto es un desastre.